El 16 de abril de 1961, los cubanos amanecían indignados ante el criminal ataque que por orden de Washington habían realizado de manera simultánea 6 aviones B-26 a los aeropuertos de Santiago de Cuba, San Antonio de los Baños, el de la Fuerza Aérea Rebelde y la pista de Ciudad Libertad en la capital. 7 cubanos ofrendaron sus vidas durante la traicionera acción contrarrevolucionaria. Particularmente conmovedora y simbólica resultó la acción del joven artillero antiaéreo Eduardo García Delgado, defensor del aeródromo capitalino de Ciudad Libertad, quien agonizante escribió con su sangre el nombre de Fidel. Al mediodía del 16 de abril, el sepelio a lo largo de la calle 23 del Vedado resultó impresionante. Una incalculable multitud cubría totalmente la céntrica avenida, y en la esquina de 23 y 12, ante una improvisada tribuna, Fidel Castro despidió el duelo de los caídos. Momentos de dolor, pero también de reafirmación, porque ya era sabido que era inminente un ataque militar contrarrevolucionario. Fue ese el escenario desde donde se hizo una declaración histórica, la del carácter socialista de la Revolución Cubana, que había llevado al pueblo al poder el 1 de enero de 1959. Los que no pueden perdonar los imperialistas, la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba, eso es lo que no pueden perdonar, lo que estemos ahí en sus narices. Y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. La multitud levantaba en alto los fusiles, los mismos que horas después enfrentarían el ataque militar contrarrevolucionario que desembarcó por Playa Girón. Los cubanos respondieron de manera enérgica a la invasión mercenaria, una heroica batalla librada por un pueblo unido. Maribel Puerto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.